Te vas de nada, un centímetro y final. ¡Oh, por Dios! ¡Dime! ¿Qué onda, morro? Ya estamos en otro video más con los chicos del barrio. Los cité aquí a las 7:30 de la tarde en esta cancha de fútbol y allá los vemos que andan jugando. Aquí está el Pasti. Lo que no saben es que el día de hoy tenemos un especial 500 suscriptores. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Ya nos encontramos con los chicos del barrio. ¿Qué onda, morros? ¿Cómo andan? Oiga, ¿qué noticia nos tienen? ¡Somos 500! ¿El Chuy? ¿Qué trae el Chuy? Y yo. Está escondiendo algo. Trae una placa, creo, pero ya la escondieron. Morros, pues hoy tenemos un video especial por 500 suscriptores. De hecho, ya Cuba lo tiene ahí en sus manos, lo está enseñando. Es el trofeo que nos mandó YouTube por los 500. Y hoy la dinámica va a estar muy chida. A ver, morros, ¿quién son sus artistas favoritos? ¿Qué canciones escuchan? Santa Fe Clan. Santa Fe Clan. Natanael Cano. Aquí tenemos ya el trofeo que nos mandó YouTube por 500 suscriptores. El día de hoy se va a ir con el que tenga más aciertos en Adivina la Canción. Vamos a empezar con el primer tema musical. Este premio que, no, yo le calculo que vale más de 1,000,000 de pesos. Porque el YouTube nomás se los manda a los que tienen 500 suscriptores, ¿eh? No se lo mandan a cualquiera. 500. ¿Cómo se llama y quién la canta? Si nada más me da una de las dos respuestas y medio punto. Natanael Cano. Son 18 canciones, son 18 puntos, así es que suerte para todos. Iniciamos con la primera canción. Yo me largo. Que dice más o menos así. Así. Adivina la canción. Y el tema musical se llama Me como un perro. A ver, muchachos. No sé, pero el artista es Hassel. No. Hassel. No. Alma callejera, no. Alma o callejera, no. Perro callejero. Es tampoco. Que déjales escuchar con más. Va otro pedacito, Va otro pedacito. Es que no. Tristeza urbana y el tema se llama. Me lo sé, la canción, no, hombre, no me lo sé. Le vamos a dar un punto, porque esa estaba complicada. El tema se llamaba Debía Ser Así. Sale, vamos con la siguiente canción. Y la damos en 3, 2, 1, tiempo. El tema se llama y la canta. El imperio. No. Los cuisillos. No. La banda se llama. Y esta es la calavera. Oró mi compa Rubén. Y las calaveras del pueblo. Y toda Santa Marta, Catilla. Compa Rubén. Y la canción se llama. Las calaveras. Las calaveras. Y la canta. Rubén. Triste de hermana. Rubén. Rubén, no. Bueno, no sé cómo se llama el vocalista. Oh. Bueno, le vamos a dar un punto a Pasti. Vale, siguiente canción. Adivina la canción. ¿Cómo se llama? Me la dejas otro ratito. Morros. Esa. Los Ángeles Azules la canta. Esa canción. No me la sé. Es un himno nacional, morros. No, no me la sé. Cantan los Ángeles. No. Otro pedacito. Una canción. Sí, es una romántica, canción. Romántica. Una romántica. Canción romántica. Sale. Con que adivinen la canción del artista, ya se las doy por hoy. Las que escuchaba antes. Bueno, es una más. Ahora sí, adivinen. El burrito sabanero. ¿No? Bueno, sale. Primer canción que nadie conoce. A ver, ¿cuál es? Se llama, la agrupación se llama Los Acosta y el tema se llama Como una novela. Siguiente tema musical. ¡A novela!
Levante mano, a ver, aquí está Damián. Y el tema musical. Es el Dragon Ball Z. Pregúntale. Es el Dragon Ball Z. A ver, alguien más que tengo otra respuesta. El actor se llama Goku. No, yo lo había visto en un video. A ver, Damián, mientras que se acuerda, alguien más quiere levantar la mano. Va otra vez. Corta. Y se llama el tema Goku. Bueno, un punto Pasti, uno Damián y uno Yoba. Chuy tiene mucha salud. Cuba, ay, le ha echado la luchita, pero nada más. Goku era su canción y nada más no se la supo. Y Pólvoro, pues ya, ya dijimos. Vamos con el siguiente tema musical. Y dice así. ¡Los dos carnales! ¡El Kiko y el Chavo! A ver. Yo tengo que la canta. ¡Los dos carnales! Y el tema se llama, a ver, levante la mano quien sepa el tema. ¡El envidioso! Damián y Pólvoro descalificados porque no se llama el envidioso. ¿Alguien más que...? Cabrón y vago. El punto es para... Yo va. Vale, vamos con el siguiente tema musical. El tema se llama, ¿o quién lo canta? La canta Pedrito Fernández. ¿Quién? Pedrito. No. Vicente Fernández. No. Porque hasta después. Los dos carnales. Los dos carnales. El tema se llama. Porque hasta después. Bueno, punto para Chuy. Y el tema dice así. ¡Grandes ligas! ¡Grandes ligas! ¡Lupillo! Rivera. Levantó la mano, sí, levantó la mano acá. Sí, 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 sí. El pelotero la canta Lupillo Rivera. ¿Cómo se llama? El pelotero Santa Fe, Lupillo y Alemán. A ver, ¡Todo mola! ¡Consigue los cestos! A ver, ¿cómo se llama? ¡Grandes ligas! ¡Vale, vamos, consigue todo musical! ¡Ay, la conozco! La canción se llama, ¿y quién la canta? La cucaracha. La cucaracha. ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta? Chicago. Órale. Quiero ser el vaso donde bebes y besar. Boca azucarada, quiero ser. Ahora sí, ¿quién la canta y cómo se llama la canción? Quiero ser. Que no. Dice así. Y se llama. ¿Quién la canta? El pájaro que maté. Diga no a la naturaleza. Diga no a la naturaleza. La familia. La familia, no. A ver, otro pedacito. Va, que cante, va. Ahora, ¿quién? No he escuchado, desde el día que te vi. No. Desperté soñando. Con el siguiente tema musical. Pero recuerda un día. Ellos son los grandes jefes los de la recoditos. Música. La banda se llama. Son de Jalisco. 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 ¿Cuándo es de Tijuana? ¿Quiénes? Piensen, morros, piensen. José. No, espérate. ¿Quién? Los Bukis. Los Bukis. José. No. La canción que se llama Tristeza. No. El tema se llama Agustín Morales. La canta. No sé cómo. No, él la canta. El tema, ¿cómo se llama? Desde morro. Desde morro, dale. Dale, vamos con el siguiente tema musical. Espérate. Yo sé cuál es. Qué mal escuchado. ¿Cómo? A ver, vete con otro pillamiento. Es que... A ver, otro. Otro pedacito. Belleza de cantina. No. Pero ese de esos es a los canta, siento. Así es. Otro tema musical. ¿Cuántos faltan? El tema musical se llama. Levante la mano. ¿Cuál es el cuánto? Es amigo del tornillo. Santa Fe Clan. Y se llama. El tema se llama Querida Madre. A ver, déjame. Querida Madre. Soy su hijo. Ya sabía que lo habías cantado. La antigüita. Calibre 50 la antigüita. Cuba, calibre 50 la antigüita.
ya terminamos. Yo, yo voy a ser el ganador. Yo voy a ser el ganador. Espérate. No más. Ay, ese burro. Ya no me preocupa. Oigan, pues antes de despedirnos en este video, queremos agradecer a toda la gente que nos mandó mensajes previo a llegar a los 500. A petición de Pasti, aquí tengo ya los mensajes que nos han mandado, pero los van a leer los chicos. Desde Pati Vega, muchísimas gracias. Diles que les deseo todo el éxito en cualquier ámbito de cual estén viendo ahora. Son niños, que lo vivan al máximo porque es la etapa de la vida más hermosa. Ahora son experiencias lindas, mañana serán recuerdos inolvidables y que sigan siendo personitas de buen corazón, sanos y libres de volar a la dirección que ellos elijan. Recuerden que las alas son de y de ustedes, y ustedes eligen el camino hacia la felicidad y el éxito. ¿Este quién lo mandó, Jova? Pati Vega. Pati Vega, gracias. Muchas gracias. Muy felicidad. Va, el siguiente es... habla acerca de una pequeña reflexión que dice: mi papá siempre me decía que la vida es como un viaje en tren. Tú decides cómo viajar y en qué estación de la vida te bajas. Saludos, amigo. Qué bonito. Gracias a nuestro amigo Elías Hernández por este bonito mensaje que nos mandó. Este, dale. Este lo manda Marta Maqueda. Dice: hola, Yopi Martínez Luna. Que Dios te bendiga por enseñar algo bueno a estos chicos. Que todo lo que se propongan lo consigan con mucho éxito. Gracias, gracias, Marta Maqueda. Gracias, eso es todo, Damián, eso es todo. Este lo manda Rosy Barrera. Barrera. En mi casa somos super fans de Mane y Yemita. Éxito y bendiciones para todos. Tere Pacheco, dice así. Yopi Martínez Luna. Diles que les echen ganas, que estudien, que se preparen para que sean alguien en la vida. Que luchen por sus sueños, pero lo más importante es que disfruten su niñez, porque solo es una vez en la vida, porque cuando crezcan van a querer volver a ser niños y que obedezcan a sus mayores. Gracias, Tere Pacheco. María Lupita Reséndiz, Yopi Martínez Luna, que luchen por lograr cada uno de sus metas que hasta hoy se han propuesto, para que el día de mañana nuestro barrio tenga jóvenes preparados, comprometidos, responsables y como muchas procesiones, que siempre tengan como centro de sus vidas a Dios, para que si Él lo que permite lograr todo, que siempre vivan y disfruten cada día al máximo y nunca dejen de sonreír y de echar esas carcajadas que contagien. Gracias, María Lupita Reséndiz. Morros, ¿algún mensaje que le quieren mandar a toda la gente que nos escribió? ¡Gracias! ¡500 suscriptores! ¡Dale, muchas gracias! ¡500 suscriptores! Mira, te quería decir algo, le quería decir algo a la gente. Muchas gracias por escribirnos y que Dios nos bendiga. No se olviden de eso.